En medio de las manifestaciones que exigen un cambio de sistema e incluso una nueva constitución en Chile, ha habido una ola de vandalismo que incluye la quema y destrucción de iglesias, tanto católicas como evangélicas. Una realidad que ha sido el pan de cada día en la Araucanía por años ahora es visible en las calles de Santiago y Valparaíso, cuya catedral fue irrumpida por la fuerza y destrozada en su interior. Esto no es un gimnasio, el gimnasio estaba acá hace alrededor de un año. Ahora hay una iglesia acá. La iglesia más céntrica en Santiago. Hermano, esto no es espontáneo. No sean ingenuos. Estaban buscando quemar una iglesia. Estaban buscando quemar una iglesia. No vinieron a quemar el McDonald's, vinieron a quemar la iglesia. En el sur también están quemando iglesias. Porque entienden la influencia que tiene la iglesia sobre la gente. No nos van a amedrentar.